Muy buenas tardes y bienvenidos a España, hasta contigo en casa. Hoy vamos a ir hasta Sanlúcar de Barrameda de la mano de Narciso Vitalben Fernández y Javier Guisado Rodríguez. Vamos a empezar por Narciso, que como habréis leído, ambos son naturales de Sanlúcar de Barrameda, pero Narciso es graduado en Historia por la Universidad de Salamanca, con especialidad en Historia Moderna en 2019. Además, tiene un máster en Archivística por la Universidad de Sevilla y tiene una línea de investigación muy potente, y de aquí que hablé hoy de este edificio, de las familias aristocráticas de la costa noreste de Cádiz. Va a hablar, o sea, su línea de investigación comprende los Velázquez Gaztelu, cuyo archivo familiar se encuentra en el Archivo Municipal de la Sanlúcar de Barrameda. Además, tiene investigación en estudios diplomáticos concejiles a través de sus actas capitulares. Javier, por el contrario, estudió Historia del Arte en la Universidad de Sevilla y ha hecho un máster en Patrimonio Histórico Andaluz y su proyección iberoamericana. Ha realizado distintas actividades enfocadas en la difusión del patrimonio histórico-artístico y actualmente se dedica a esa difusión de su patrimonio haciendo visitas guiadas en su ciudad y la difusión a través de redes sociales. El tema de hoy es, efectivamente, como decía, uno de los edificios más importantes de Sanlúcar de Barrameda, el Palacio de Orleans-Borbón, como ellos dicen, la historia real de un palacio al borde del abismo. Este edificio es una antigua residencia del siglo XIX, como habréis podido leer, que sirvió de lugar de descanso y de recreo para los duques de Montpensier y sus descendientes. Es un espectacular edificio de estilo neo-mudéjar y, después de haber sido vendido en diversas ocasiones, cayó en manos del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Actualmente, como bien dicen ellos, se encuentra en una situación lamentable y no en vano entró en la lista roja de Hispania Nostra hace escasos 6 meses. Dicho esto, vamos a dar paso a Narciso y a Javier, no sin antes recordarles que por favor mantengan micrófonos y cámaras apagadas para que no haya ninguna interrupción. Narciso y Javier van a tener una duración, su conferencia va a tener una duración de 45-50 minutos y al final podréis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Yo se las leeré y ellos los responderán sin ningún problema. Recordaos también que esta conferencia se graba, así que si no vais a poder verla entera, la podréis ver en nuestra página web, nuestro canal de YouTube, a partir de la semana que viene. Narciso, Javier, os cedo el testigo. Buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Narciso Vital y socio de esta asociación, como ya lo he dicho, y mi compañero Javier. Y somos los dos naturales de Sanlúcar, como podéis ver la presentación. El título se denomina el Palacio Orleans-Borbón, la historia real de un palacio al borde de la misma. En los próximos minutos abordaremos toda la cronología de este fantástico inmueble desde su construcción a mediados del siglo XIX hasta la actualidad. ¿Por qué hemos decidido hablar sobre este tema y este inmueble? Pues principalmente por su valor arquitectónico y artístico y por su historia ligada a la familia Orleans-Borbón, pero también especialmente para dar a conocer su estado de conservación, que actualmente deja mucho que desear, y que todas las personas interesadas por la cultura y por el arte conozcan es su estado, pero también su historia y arquitectura, y que por fin pongan en el lugar que se merece este edificio, actualmente catalogado como uno de los principales edificios neomudéjar de España. Como podéis apreciar en el índice, lo primero que vamos a tratar es una breve introducción sobre la familia Orleans-Borbón, la unión dinástica por la que se convertirá posteriormente en la actual Casa Orleans-Borbón. Por otro lado, conoceremos la situación de la localidad de Sanlúcar en el momento justamente previo al inicio de la construcción del palacio. Antes de comenzar a tratar los aspectos relacionados con el estilo artístico y el proceso constructivo. Para finalizar, nos adentraremos en la historia reciente del inmueble, tras la venta del palacio por parte del infante don Alfonso de Orleans y Borbón y su adquisición por el Ayuntamiento de Sanlúcar. Antonio de Orleans fue el primer propietario de ese inmueble, como ya hemos comentado. Fue el último hijo del rey de los franceses Luis Felipe, hijo a su vez de Felipe Igualdad. Recibió una gran educación y formación, al igual que su hermano. En 1832, el rey designó a Latour como su preceptor particular. La educación recibida por parte de este influirá a lo largo de su vida. Se convertirá, además, en un futuro en su secretario particular y le acompañará allá por donde vaya. En una Europa de profundos cambios, por las continuas amenazas revolucionarias, el rey Luis Felipe supo aparentar a todos sus hijos con las casas reales europeas. Sin embargo, el futuro de Antonio todavía quedaba un poco en el aire. Finalmente, tras un pacto de Estado, acordaron que la futura esposa de Antonio sería la hermana de la joven reina española, la infanta Luisa Fernanda de Borbón. El enlace matrimonial se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Real de Madrid,
en octubre de 1846. Dicha boda se celebró conjuntamente con la de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón. Tras la Revolución de 1848, los Orleans Borbón tuvieron que abandonar Francia y hacer un largo recorrido por Europa para finalmente fijar su residencia en España. Sin embargo, ante las malas relaciones existentes entre Isabel II y este Antonio, este se instaló en Sevilla. A partir de este momento, comenzaron a adquirir innumerables fincas y propiedades para pasar su larga estancia aquí en la Baja Andalucía. Sanlúcar es una ciudad localizada en la zona en la costa noroeste de la provincia de Cádiz, justamente en la desembocadura del río Guadalquivir y enfrente del Parque Nacional de Doñana. Esta notable ciudad siempre estuvo muy vinculada a la Casa de Medina Sidonia desde finales del siglo XIII hasta el mediado del siglo XVII. A partir de este momento fue cuando pasó a ser propiedad de la corona y desde entonces la ciudad empezó a experimentar una crisis que empezó a perder poco a poco todo su esplendor. Al estar la ciudad situada en un punto estratégico, tal y como hemos comentado, en la desembocadura de Guadalquivir, siempre tuvo un gran tráfico comercial, especialmente con las Indias. Sin embargo, en el siglo XVIII fue crucial para la historia de la localidad, puesto que en 1717 se trasladó la Casa de la Contratación desde Sevilla a Cádiz. Este hecho condenó a la ciudad a la más absoluta crisis. Entrado ya en el siglo XIX y gracias a la Sociedad Económica de Amigos del País y a la aportación de Godoy, recordemos que aquí su amante y su posterior esposa, Pepita Tudor, tenía una fuerte vinculación. La ciudad floreció en muchos aspectos. A esto hay que sumar que tras las desamortizaciones llevadas a cabo en muchos de los conventos, se fueron convirtiendo poco a poco en bodegas. Gracias a esto, una pequeña burguesía pudo sacar a la ciudad de la gran crisis económica que padecía. Fue en este momento cuando los Orleans Borbón conocieron por primera vez la ciudad a mediados del siglo XIX. Bueno, encantado de estar con todos vosotros. Vamos a empezar un poquito aquí con lo que ya está un poco comentando mi compañero, con Sanlúcar en el siglo XIX, porque como ya habéis podido escuchar, hay un contexto histórico muy importante, ¿no? Y es que, a pesar de que Sanlúcar entra en un declive bastante importante en el siglo XVIII, tiene una especie de resurgir en el siglo XIX. Y es también algo, está relacionado con lo que acaba de comentar mi compañero también, es con esa ubicación tan especial que tiene la ciudad, ¿no? Ubicada en el río Guadalquivir, en esa desembocadura donde este río se encuentra con el Océano Atlántico, es un lugar de paso, un lugar muy bien ubicado, ¿no? Esto es básico para el desarrollo prácticamente de toda la historia de Sanlúcar, tanto antiguo como moderna como contemporánea, ¿no? Y en este caso, se relaciona mucho este pasado con la llegada de los Montpensier. Ellos residían en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, y buscaban un lugar donde pasar los veranos, ¿no? Los calurosos veranos sevillanos, ¿no? Conocido ya por muchos de los aquí presentes. Ellos ya habían veraneado antes de establecerse en Sanlúcar. En 1849 se hospedaron en la finca del Picacho y parece ser que quedaron fascinados con la maravillosa temperatura principalmente que hay en Sanlúcar, ¿no? Y es que es un paraíso, podríamos decir, incluso comparado con otras localidades cercanas, como por ejemplo Sevilla, incluso Jerez, ciudades un poquito más de interior, ¿no? Por esa orientación tan especial hacia el Océano Atlántico. Pues bien, uno de los motivos por el que ellos eligen Sanlúcar es eso, ¿no? Sanlúcar tiene una conexión natural con Sevilla, que es el río Guadalquivir. Y en aquella época, en barco de vapor, era una forma muy rápida de llegar. Por lo tanto, estaba muy a la mano de lo que es la capital sevillana. Por otro lado, como hemos comentado, estaba en una zona intermedia entre Cádiz y Sevilla, entre la zona de la bahía de Cádiz. Por lo tanto, era un sitio bastante accesible, ¿no? Además, hay que tener en cuenta también el contexto cultural de la ciudad, una ciudad con muchísima historia, ¿no? Sobre todo desde el siglo XVI y gracias a los duques de Medina Sidonia, ha sido una ciudad que ha contado con numerosas momentos importantes y de esplendor a lo largo de la historia, especialmente, como digo, en el siglo XVI. Esto es lo que hizo que realmente eligieran Sanlúcar con respecto a otras localidades cercanas que podrían ser perfectamente igual de válidas, como el puerto de Santa María o San Fernando, por ejemplo. Aquí en estas imágenes os traigo también un poco del contexto también que hubo un poquito posterior a ellos, como por ejemplo en las dos imágenes que están a la izquierda de la presentación, y es que cuando ellos llegan ya había una especie de auge, entre comillas, de turismo de veraneo en la ciudad. Una gran cantidad de veraneantes, principalmente
aristócratas y burgueses sevillanos que venían ya aquí a pasar el verano. Tenía fama también las playas del agua del Guadalquivir, un carácter casi curativo, ¿no? Se atribuían unas propiedades casi curativas. Este tipo de edificaciones siguen estando presentes en su mayoría en hoy en día segunda línea de playa y corresponden realmente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que ya fue el primer boom de turismo en la ciudad. Bueno, el siguiente apartado del que vamos a hablar es el estilo artístico. Es una de las partes más complejas de este palacio es clasificarlo estilísticamente, porque supone una gran mezcla y una gran integración de elementos artísticos de distintas culturas muy, muy lejanas en el tiempo y en el espacio, que definirlo con palabras es bastante complejo, ¿no? Sin embargo, sí que nos podemos aproximar a algunas influencias que son realmente las que hacen que el palacio sea lo que es, ¿no? Antonio de Orleán principalmente era un gran amante de la cultura oriental, ¿vale? De todo el orientalismo que podríamos decir. De hecho, realmente lo que motiva a ellos a instalarse en Sevilla, en Andalucía, es ese recuerdo de los pasados gloriosos de épocas musulmanas, ¿no? Y la gran cantidad de monumentos, de legado que ellos nos dejaron, ¿no? Y es que, bueno, una región andaluza que está totalmente plagada de edificios de carácter islámico, ¿no? El Alcázar de Sevilla, la Giralda, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, Alcazabas en Málaga y Almería. O sea, imaginaos en el siglo XIX el contexto de ciudad, ¿no? Da una imagen súper exótica, algo totalmente diferente a lo que era el resto de Europa, sobre todo, ¿no? En esta época se pone de moda, por así decirlo, este orientalismo, y ya empiezan a venir los primeros viajeros románticos, principalmente desde Inglaterra. Serán muchos y de distintos campos, por ejemplo, pintores como David Roberts. Y por otro lado tenemos aquí en imagen un señor bastante importante para la historia de este palacio, que es Owen Jones. Este señor es un arquitecto, diseñador, dibujante, que bueno, como podéis ver aquí en las publicaciones, os traigo dos, tuvo bastantes, se dedicó a estudiar la Alhambra. Principalmente se centró en el ornamento, en motivos y patrones decorativos, pero era en general la arquitectura de la Alhambra. Este tipo de láminas y de diseño eran conocidos por los arquitectos que trabajaban en el palacio y estarán muy, muy presentes en lo que es la construcción. Por otro lado, lo que os comentaba, ¿no? Esos monumentos de carácter islámico que tenemos en la región andaluza, que sirvieron como inspiración directa para algunos de los arquitectos. Algunos de los arquitectos se inspiran directamente en estos edificios, en el estudio de estos edificios, y como os decía antes, gracias a la difusión que le dio, en este caso, Owen Jones, con el estudio de algunos de estos edificios, como la Alhambra, ¿no? Principalmente. Bien. Es interesante conocer un poco del proceso constructivo, ya que es bastante complejo y es un edificio al que se solapan distintas etapas que hacen que sea necesario esclarecer un poco lo que es el desarrollo. Antes que nada, ubicar un poco el palacio en la geografía sanluqueña. Se ubica en el Barrio Alto. Hay que comentar, aclarar que Sanlúcar tiene principalmente dos zonas, un Barrio Alto y un Barrio Bajo. Esta división se produce por la existencia de una barranca natural que divide en dos la ciudad. El Barrio Alto realmente es el núcleo histórico más antiguo de lo que es el casco histórico sanluqueño actual. Creo que también es importante conocer ese matiz. Pues bien, ellos se establecen en el Barrio Alto, prácticamente en la zona de la barranca, o sea, justo encima de lo que es el Barrio Bajo, algo que no es casualidad, no es algo casual. Como decimos, realmente la zona alta de la ciudad era la zona noble, era la zona señorial, la zona que había sido sede del poder señorial de la ciudad de aquellos duques de Medina Sidonia. Por lo tanto, de esta forma intentan como perpetuar ese carácter de señorío de la ciudad y erigirse como nuevos señores de Sanlúcar. Este señor, bueno, llegaban con las ideas bastante claras y con decisión, ¿no? También fueron muy ayudados en su instalación por el alcalde de Sanlúcar por aquel tiempo, Rafael Esquivel. Y bueno, aclarar que ellos compran una gran cantidad de edificios por lo que es en la zona del Barrio Alto. De hecho, existía incluso algunas manzanas más de las que existen hoy en día
que ellos integraron completamente en el palacio, ¿no? Aquí vemos un plano cómo era la zona antes de la construcción del palacio. En 1851 empieza con la adquisición de inmuebles por la zona, y en concreto en el año 51 y 52 adquieren la casa de los Páez de la Cadena, o Barbadillo, según aparece algunas veces, que era una casa de una familia noble, una casa señorial bastante importante. Por otro lado, y entre el año 52 y el 53, adquieren el antiguo seminario de San Francisco Javier, que es el que realmente que tenía salida a la actual calle Caballero. Un poquito después, y tras varios problemas, en 1857 adquieren prácticamente todo el convento de la Merced, al que está anexo el palacio, a excepción de la iglesia. Hay que recordar que el convento había sido desamortizado algunos años antes. Ya por último, en el año 1861, adquirirán las bodegas que dan a la calle Baños en el barrio Bajo, donde luego establecerán sus propias bodegas y las caballerizas, pero no hablaremos de ello en esta tarde. Bien, aquí aparecen relatadas las fases, una especie de división de procesos en relación con las partes que se hacen en cada etapa y con los arquitectos que intervienen, que van a hacer bastante. Ya veis que el proceso se dilata más de 30 años de construcción, realmente es relativamente poco, teniendo en cuenta otros edificios de la historia que se han prolongado muchos más, ¿no? Aquí tenemos un plano de cuando se compra el palacio por el ayuntamiento, y podéis ver la gran extensión que tiene, incluyendo los dos jardines, especialmente el jardín trasero, ¿no? De hecho, son casi 19.000 metros cuadrados de superficie, lo que en una ciudad relativamente, con un casco histórico relativamente pequeño como Sanlúcar, tiene un impacto brutal en su urbanismo, ¿no? Como podéis imaginar, ¿no? Además, tiene salida a varias calles, ¿no? Lo que de nuevo expresa su gran importancia en la ordenación urbanística de ese barrio tan importante para la ciudad, ¿no? Bien, vamos a comenzar por una primera fase, una fase que comienza, como decía, en 1851 y que se prolongará más o menos hasta 1853. Esta fase estuvo encaminada a la adecuación de las casas, un poquito de modernizarlas, ¿no? Y bueno, enfocada en esa reforma y ya empezar a unificar lo que eran las edificaciones a medida que se van adquiriendo nuevos edificios, ¿no? Aquí, por ejemplo, intervendrán los arquitectos José Gutiérrez y José de la Concha, y tendrá un papel muy importante Juan de Liza Soaín, que fue el diseñador. De hecho, los diseños del palacio, tanto de azulejería, suelos y demás, son muy importantes. Evidentemente, estos señores también habían trabajado para él en el Palacio de San Telmo. Una segunda fase, quizá una de las más importantes, si no la que más, que abarcaría más o menos desde 1853 hasta 1567. Y en esta fase hay que hablar de un nombre propio, que es Balbino Marrón. Balbino Marrón es un arquitecto bastante importante en aquella época y será quizás el que configure el palacio o configure la imagen de palacio que más se acerca a lo que es el palacio en su forma final, ¿no? Fijaos si es importante, que es el que le da el aspecto de edificio árabe o neoárabe al edificio, ¿no? Ese aspecto neoárabe que se puede ver perfectamente en las dos primeras fotografías, esa especie de los balcones, ¿no? Arcos de herradura, todo ese tipo de elementos de la cultura islámica, ¿no? Se ha hablado mucho también acerca de terminología, algo que genera bastante controversia es la terminología de neomudéjar, neoárabe, neoislámico. Ellas, las tres palabras, creo que clarifican bastante bien que es un palacio que está inspirado en una cultura en concreto, una cultura muy presente, como decía, en Andalucía. En esta época, y contrarrestando con esos colores tan característicos del palacio, en Cali, Almagra, esos colores, el color albero y el color almagra, que son muy característicos de la cultura andaluza, son realmente en esta época cuando se empieza a llevar a cabo. No obstante, las dos imágenes de la parte inferior contrarrestan totalmente con el resto de la construcción. Se ve en la fotografía también superior de la izquierda el corte tan abrupto que hay en las fachadas, ¿no? Bien, este es el único sector del palacio que da directamente al espacio público, a la calle realmente. Y hay que tener en cuenta que, bueno, es una calle bastante sencilla, bastante señorial, como la ciudad, y el impacto que tendría el resto de la construcción sería demasiado fuerte, ¿no? Por eso es una especie como de continuidad estética, ¿no?
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como esta en la fotografía de inferior a la izquierda, esa doble logia del jardín, se inspira en la arquitectura un poco más clásica, ¿no? Veis que limitar lo que es el palacio a lo árabe, a lo islámico, no es ser fiel, porque es un palacio que mezcla tantas tendencias artísticas y arquitectónicas que no se puede limitar a un estilo, ¿no? Sí es cierto que es la primera vez que se va a introducir ese neomudéjar en un edificio, y es que realmente, realmente es muy, muy interesante esos colores tan llamativos. Realmente lo primero que se ve del edificio, lo que más llama la atención son los colores, ¿no? Y esos colores, esas bandas de color horizontal, nos retrotraen directamente a la cultura árabe, ¿no? También muchísimas ciudades en el Cairo, muchísimos edificios en el Cairo, ¿no? Algunas mezquitas, algunos edificios de calles, pues también recordaban esos colores, ¿no? No hay que olvidar que este señor también se había criado en ambientes un poquito más, más clásicos, por así decirlo, ¿no? Todos conocemos el tipo de palacio francés, ¿no? Por eso hay sectores, como vamos a ver en algunas fotografías siguientes, que se relacionan más con esta parte, ¿no? Tenemos, como os digo, en la parte inferior la doble logia, la doble galería del jardín. En la parte inferior comunica con el salón de corte o salón de baile. Y en la parte superior comunica alguna de las habitaciones más importantes, ya que era el sector de la duquesa, de María Luisa. En la fotografía inferior a la derecha vemos la parte que da a la calle Caballero. Ve que es muy sencilla, una fachada muy sencilla, y que, bueno, seguramente, digamos, incorporaría lo que es el alzado del antiguo seminario conciliar, que es donde se ubicaba. Justo en la fotografía superior de la derecha vemos una de las partes más importantes del palacio, que se conoce con el nombre de Pabellón del Ángulo, un sector que comenzó a ser construido en 1858, también bajo la dirección de Balbino Marrón. Este sector se ubica en las crujías del antiguo claustro de la Merced, del convento de la Merced, o sea que fijaos ya el propio concepto de construir un palacio o de reformar ese edificio sobre un convento ya supone una mezcla bastante, bastante explosiva, ¿no? De hecho, esta parte es la que está más en alto del palacio, ya cercano a esa barranca que comentaba antes que divide la ciudad. Es una especie de torre del homenaje con una decoración árabe muy, muy excéntrica que tenía un doble papel. Lo común con edificios elevados es que son visibles de prácticamente todos lados y que lógicamente también tiene unas vistas privilegiadas. Imaginaos la visión tan, tan preciosa que tiene que haber desde ese torreón, ¿no? Y sobre todo en aquella época donde la playa ya más cerca que hoy en día, y donde no había construcciones altas, de lo que es la entrada de la salida del río Guadalquivir y la entrada en el Océano Atlántico, ¿no? Era parte de ese recreo, ¿no? Realmente era un lugar para el disfrute, para el deleite de los sentidos, para la relajación, un espacio de verano. Como os digo, aquí hay que recordar, como os digo, que se ubica en la parte alta de la ciudad y que constituye como una especie como de alcázar, ¿no? Una especie de castillo fortificado, ¿no? Aquí se encuentra algunos de los elementos más interesantes del palacio, como la biblioteca egipcia, de la que hablaremos un poquito más adelante. Después tenemos otra. Antes, bueno, tenemos que en esta misma época, fijaos si es importante esta fase constructiva, aunque en este caso no se trate de construcción, se incorporan las pinturas procedentes del Palacio de Vista Alegre de Madrid. En concreto, aparece en la parte superior derecha un celaje, un cielo fingido, una arquitectura fingida, realizada por Anselmo Alfonso hacia 1830. Fijaos que es ejemplificante de la suntuosidad y el lujo de este palacio, ¿no? Se ubica en el antiguo despacho del duque. En la parte inferior vemos, por ejemplo, la sala de recepción, donde se puede observar las marqueterías, los papeles pintados con motivos de flamencos y demás, propio de toda esa suntuosidad, ¿no? En la tercera fase abarcará desde 1867 a 1878 y se caracterizará por poner un mayor énfasis en lo que es lo decorativo. Una de las partes más importantes del palacio es lo decorativo. Es una auténtica pena realmente que no conservamos mobiliario hoy en día, o prácticamente nada de mobiliario, pero nos hacemos una idea del estado anterior gracias a fotografías antiguas, ¿no?
Aquí trabajará el conocido también arquitecto Juan Talavera de la Vega, que trabajó también en el edificio conocido como, como Costurero de la Reina de Sevilla. Una cuarta fase será a partir de 1878 y hasta 1882, son pocos años, pero también es muy importante. Aquí entrará a trabajar el arquitecto Joaquín Fernández Ayarragaray. Este señor trabajó en la Catedral de Sevilla como restaurador. Y bueno, él planteará una continuidad de los trabajos iniciados por Balbino Marrón. Al final, continuar con, ese, con esos colores e ir terminando un poco, ir cerrando algunos de los cabos sueltos que quedaban, ¿no? No obstante, este señor también incorpora algunos elementos más en una línea de la estética europea. No tengo fotografías por aquí, pero bueno, incorpora algunas zonas como en el pabellón de la Casa del Conserje y el pabellón de guarda, tejados elevados, más en la estética de construcciones europeas. Quiero centrarme aquí en su principal intervención en la década de los 70 finales, en lo que es la, la portada del Apeadero, que quizás es uno de, la, de los elementos más, más interesantes, ¿no? Es, está totalmente inspirada en lo que es la, la Alhambra, y bueno, podéis ver la, la suntuosidad, ¿no? Y la, la mezcla de yeserías, artesonados, alicatados, los motivos decorativos, todos inspirados en ese carácter, ¿no? Fijaos, poco más se puede añadir a, esta, a estas dos fotografías, ¿no? Yo creo que son lo que realmente mejor ejemplifica la denominación que tuvo el palacio originalmente, que es la de Palacio Real de Orleans-Borbón. Aquí algunas fotografías más de algunos interiores, como en la parte inferior izquierda del salón de corte, veis que recuerda un poco más a salones típicos, salones franceses, o en la parte superior la, el patio principal o de la zona del antiguo seminario con ese espejo árabe, ¿no? Una última fase abarcaría en los años 80, entre 1882 y 1885, que sería una fase de conclusión. No obstante, en esta época se trabajará en algunos de los elementos más importantes, como las caballerizas, de las que no vamos a hablar, y por ejemplo el departamento egipcio, que era en ese sector de la Merced, del antiguo convento, en el pabellón del ángulo, que constaba de salón y biblioteca. ¿Vale? Uno de los aspectos más, de, lo, de las zonas más interesantes, que ahora veremos alguna fotografía, como por ejemplo aquí las dos que están inferior a la derecha, ¿no? La, la cultura egipcia tuvo bastante, bastante importancia en el siglo XIX después de las campañas napoleónicas, ¿no? Y previamente desde el descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799. O sea que es una cultura que, sobre todo en el ámbito francés, tuvo bastante importancia. Por último, comentar también que lo oriental no solo se limita a lo que es lo islámico o al norte de África, sino que también podemos hablar de que abarca todo lo que es Extremo Oriente, Oriente Lejano, ¿no? Y acá hay distintos salones, como vamos a ver en alguna fotografía, decoradas con chinescos, motivos decorativos frecuentes desde el siglo XVIII, y también lo que son las habitaciones del bambú, inspiradas, como digo, también en la cultura japonesa, ¿no? Esto van a ir apareciendo en algunas fotografías a continuación. Cedo la, la palabra a mi compañero. Pues bien, el segundo propietario de este inmueble fue, como puede ver la imagen, el hijo del duque de Montpensier, que era Antonio de Orleans. Él estuvo viviendo en el palacio y, bueno, él tuvo, estuvo casado con la infanta doña Eulalia y tuvo muchísima amante, que total, que al final muchísimas obras de arte salieron del palacio. Luego, el hijo de este, cuando se hizo cargo de la casa de Orleans Borbón, fue el infante Alfonso de Orleans, que claro, que como el palacio era un gran palacio y necesitaba muchísimo mantenimiento, no había dinero suficiente, y entonces él, en la década de los años 50, decidió poner fin a su estancia, a su microlación en el inmueble, y lo vendieron. Y en el año 71, él se fue a vivir a, la otra, a una de las fincas que tenía en San Lucas, como podéis ver en la imagen, que es la finca del botánico. Pues bien, la siguiente propietaria, la nueva propietaria, tenía la intención de derribar el inmueble para construir un bloque de viviendas. Sin embargo, el ayuntamiento de entonces, de la década de los 70, no lo llevaron a cabo, y dejaron pasar tiempo. Y fue cuando llegaron, en la década de los 80, ya cuando llegaron el periodo democrático, y los años de los 80 acordaron casi por unanimidad, a excepción de un solo grupo político, la compra del palacio por 13 millones de las antiguas pesetas.
Fue el primer alcalde de San Lucas, José Luis Medina la Pieza, quien pudo comprar el palacio y él tenía un anhelo, regalar este inmueble al pueblo de San Lucas para que todos los saluqueños y saluqueñas y también veraneantes y visitantes pudieran hacer uso y disfrute tanto del palacio como de sus jardines. Y aquí, tal como puede ver las imágenes, este es el aspecto que presentaba el palacio justamente en el momento que se compró el inmueble. Cuando se adquirió el palacio se pensó qué tipo de utilidad le darían, pero siempre con la vista fija en que el pueblo tenía y podía hacer uso y disfrute de sus jardines. Durante un par de años, en algunos de sus salones se instaló la biblioteca municipal y el patio de columnas sirvió para diversos usos. Como hemos visto, el palacio se encuentra dividido en tres sectores o partes. En esta diapositiva se puede ver tanto la planta baja, la primera planta o la planta segunda, de las distintas partes del palacio. En la parte más a la derecha, que es la que da a la calle, es el antiguo seminario conciliar, que hoy en día es la zona más noble en donde vivían los infantes. La parte del medio era la antigua casa de los padres de la cadena, que es donde estaba la planta baja, la cocina, y arriba algunas habitaciones de la familia. Y en la parte más a la izquierda eran las antiguas dependencias del convento, que esa zona desafortunadamente nunca se rehabilitó, y es donde está uno de los salones que ahora a continuación podemos verlo. Aquí, como lo podéis ver, en algunas se restauraron las dos primeras partes, la parte de la derecha y la parte central, y algunos de los edificios anexos del palacio se rehabilitó para albergar durante unos años la biblioteca municipal y algunas de las dependencias del palacio, junto con las antiguas dependencias de la iglesia de la Merced, se rehabilitó para albergar la sede del actual archivo municipal. Desde que se llevaron a cabo estas dos grandes restauraciones, a finales de la década de los 80 y a principios de los 90, el inmueble apenas ha recibido mantenimiento alguno. Por eso mismo, la Asociación Saluqueña Aula Gerión, junto con diversos colectivos y diversos partidos políticos locales, en más de una ocasión han denunciado este hecho a través de notas de prensa y redes sociales. Sin embargo, nosotros no podíamos dejar pasar el tiempo y ver que, según pasaban los años, se iba perdiendo poco a poco y cada vez más este inmueble. Así que el equipo de gobierno, que ojo, lleva gobernando desde hace más de 15 años seguidos, no han apostado nunca por la rehabilitación integral de este edificio. Pero también es importante recordar que no solo estamos hablando de un proyecto de rehabilitación, es que tampoco ha habido durante estos años mantenimiento alguno. Entonces, tras una importante reflexión que hemos mantenido con algunas personas, decidimos elaborar una ficha y mandarla a Hispania Nostra para que incluyera este inmueble en su lista roja. Porque creemos que por su estilo artístico, como ya hemos visto, tanto por su carácter histórico tan ligado a la familia real, no merece la pena encontrarse en la situación que está. Así que decidimos, a mediados de verano, Hispania Nostra incluyó este inmueble en su lista roja. Y entonces, todos los medios, tanto locales como nacionales, se hicieron eco de la noticia y rápidamente se difundió por toda España. Y todos pudieron ver el estado en que actualmente se encontraba. Y es cierto, dos terceras partes del edificio se rehabilitó y hoy en día sede del ayuntamiento, y alberga diversas oficinas, pero no hay mantenimiento. Y hay zonas de la zona administrativa que se ha ido encerrando conforme pasaba el tiempo, ya que, como hemos comentado, no hay mantenimiento. Si no hay mantenimiento, un edificio de 200 años necesita mantenerse. Por eso, el fin de nuestra presentación es enseñar cómo se encuentra el palacio a través de diversas imágenes, no solo a la que muchas personas han podido ver a través de los diversos medios, sino otras inéditas que no hemos podido enviar y que seguramente no defraudaremos, pero a la vez producirá tristeza por su estado de abandono. Vamos a empezar por la parte del sector de la Merced, la que se encuentra en peor estado, que fue alguna fotografía que estuvimos haciendo durante invierno y primavera de 2021. Vamos a comenzar por la primera planta y este es el estado en que se encuentra el pasillo. Como podéis ver, el suelo se encuentra hundido, hay palomas sueltas, las redes están caídas, el techo también se puede ver que está hundido y hay excremento de paloma. Aquí vamos a ir a dos habitaciones, estas son, que como podéis ver, aquí se encuentra fotografía, bueno, este techo, el techo azul, se encuentra en perfecto estado de conservación, a pesar de que las ventanas están abiertas y, recordemos, está todo lleno de palomas, suciedad y, bueno, creo que las imágenes hablan por sí solas. Este salón, aquí
Esta chimenea tenía azulejos de la cartuja de la fábrica de la cartuja de Sevilla, y fijaros cómo se encuentra. Luego esta sala, que fijaros que también este techo se conserva en buen estado. La verdad que nos sorprendió bastante cuando entramos. Y ahora vamos a ir a la, para nosotros, la mejor sala que tiene todo el palacio, que es esta, la Biblioteca Egipcia. Si me permite, Narciso, este es el espacio del que hablamos hace unos momentos. Muy deteriorado, evidentemente, pero en el que se puede apreciar todavía algunos de los motivos decorativos que acogía, ¿no? Capiteles de palmetas, ¿no?, que veíamos también al principio de la presentación en algunas obras de Owen Jones, las influencias no eran claras, y también algunos jeroglíficos en las ventanas, y así como otros elementos que remiten a la cultura egipcia, ¿no?, como comentamos, ¿no? Como particularidad también en este lugar, como vemos tanto como en la antigua chimenea como en el acceso, hoy en día tampoco se conserva, pero en este lugar, en ese, como os digo, ese emblema que aparece ahí, la infanta Beatriz se inspiró para la creación del emblema de la aviación española. Como os digo, no se conserva lo que es el motivo decorativo, ya lo podéis ver tanto en la primera fotografía de la izquierda, donde aparece la chimenea, el hueco de ese emblema, y aquí en la parte inferior a la derecha, en una de las puertas de acceso, que tampoco se conserva. Y lo que sí es cierto, lo que nos llamó bastante la atención, perdón, es que aquí se conserva uno de los pocos muebles de la época de cuando vivieron los Orleans Borbón. Y fijaros cómo se encuentra el techo todo apuntalado y está justamente arriba del mueble. Y ahora veremos cómo se encuentra más adelante la segunda planta. Esta sala, fijaros cómo está aquí todo uno encima de otro, las bañeras y todo, las telas de la pared, cómo se encuentra, y aquí otro de los muebles. Y aquí las veces que siempre hemos conseguido entrar, estaba junto a las paredes de las telas, las palomas, siempre. Y aquí la segunda planta, la planta de servicio, que bueno, no tiene gran cosa, pero fijaros cómo se encuentra el suelo, todo lleno de excremento, fatal. Pero no todo el palacio se encuentra en esta situación. Tal como venimos diciendo, las otras dos terceras partes del mueble hoy en día se deben del ayuntamiento. Sin embargo, debido a su falta de mantenimiento, los techos, ricamente decorados, como estamos viendo, y algunos de ellos provenientes del antiguo Palacio de Vista Alegre de Madrid, como ha dicho mi compañero, se encuentra así. Fijaros, la foto de la derecha, que era de la antigua habitación del infante, fijaros cómo se encuentra el techo. Estas son otras dos salas. Todos los techos tienen problemas de humedad. Y esta era la entrada de la antigua biblioteca del infante, que luego se convirtió en la biblioteca municipal. Fijaros cómo se encuentra la pintura. Y este edificio se rehabilitó a principios de los 90. Y fijaros. Aquí. Fijaros. Todo con problemas de humedad. Algunos techos, algunos tapices que están desgarrados, que se están cayendo. Y esta, de aquí arriba a la derecha, es la antigua escalera de servicio. Era en la zona noble, actualmente cerrada, Calicanto, para que nadie pueda entrar, pero fijaros, las escaleras dan miedo subirse por ella. Fijaros también la entrada con la escalera, la puerta. Sin embargo, en el otro edificio, en la otra parte, en el sector de los padres de la cadena, la primera planta se encuentra con las tejas que se están hundiendo, y el primer piso se ha tenido que cerrar algunas de las dependencias por culpa del hundimiento del tejado y por problemas de filtraciones de agua. Pero esto ha sido recientemente, de hace un par de años para acá. Sin embargo, no todo el interior se encuentra en este estado. El exterior, ya sea para la calle o para los jardines, se encuentra así. La verja que estoy viendo para la calle lleva más de 20 años puntalada. La foto de abajo, que era la casa del portero, fijaros cómo se encuentra los tejados, y la foto de arriba son las fotos de los jardines. Fijaros cómo se encuentra la fachada, que todos los visitantes lo ven. Y para finalizar, os mostraremos algunos de los vídeos que grabamos durante la zona abandonada cuando estuvimos por allí.
para que podáis ver en primera persona el estado en que se encuentra esta zona del inmueble. Fijaros, el techo tiene problemas también ahí de humedad. Toda la chimenea de esa zona está desaparecida. Y aquí, bueno, resto de palomas muertas. Y este es el estado en que se encuentra el pasillo. Con redes caídas, suelo, el tejado, techo derrumbado. Fijaros el suelo. Y ahora nosotros entramos por esa puerta, que es por aquí. Esta sala, que no me he podido mostrar en foto, era un antiguo baño. Pero claro, más o menos no había mucha iluminación y no pudimos hacer buena fotografía y el vídeo pues no se ve muy bien. La verdad que por esta zona hay que andar con bastante cuidado porque el suelo es peligroso, se puede caer en cualquier momento y hay que ir con bastante cuidado. Fijaros el techo. Y ahí comunica con la biblioteca egipcia. La verdad, no pudimos entrar más porque había bastantes palomas y costaba trabajo. Fijaros, hay las palomas por ahí sueltas. Como podéis observar, fijaros el techo que está hundido. Y bueno, esta es alguna fuente de bibliografía que hemos utilizado. Y ahí arriba dejo mi correo electrónico por si alguno de vosotros está interesado en conocer más historias sobre el palacio o sobre bibliografía, lo podemos enseñar, lo podemos pasar sin problema y sobre todo si queréis alguno la diapositiva, la podemos pasar sin problema. Y nada, muchísimas gracias y esperemos que os haya gustado la presentación. Narciso, Javier, tenéis un club de fans en el chat. No sé si lo habéis podido leer mientras uno y otro intervenía, no. Pero habéis generado un sentimiento de que hay que hacer algo que bueno, yo creo que es lógico, cualquiera que lo vea, a mí me está ocurriendo lo mismo. Cada vez que lo veía las cosas como están, digo, vaya las palomas lo que hacen, qué desastre, qué pena, con lo bonito que es el edificio. Y vamos, que transmito los mensajes de enhorabuena por la claridad y por la facilidad que habéis dado para explicar lo que es el palacio. Creo que... que estás aquí. Quería que se había desaparecido Javier. Vamos a empezar con las preguntas. Dime, sí, perdona. La verdad, me gustaría comentar que la verdad que en una conferencia hablar sobre este palacio, sobre su historia, sobre su estilo artístico y sobre todo enseñar todas las fotografías una en una, en 40 minutos ha costado mucho, lo hemos intentado comprimir al máximo, con que por eso hemos dejado el correo electrónico por si alguno está interesado. Yo ahora escribo por el chat mi correo electrónico y si mi compañero también quiere dejar suyo, por si quieren bibliografía o si quieren algún tipo de información, foto, lo podemos pasar sin problemas. Fantástico, Narciso, por tu disponibilidad que estás dando. Vamos a empezar, si os parece bien, con las preguntas y así, si hay alguna cosa que se queda en el tintero, pues las podemos ir resumiendo. Primera pregunta, de Melissa, que quiere saber si Washington Irving estuvo también en ese espacio.
Bueno, respondo yo que sí. Ellos es parte también de ese contexto cultural de la época realmente. Con los cuentos de la Alhambra, un señor también apasionado de la Alhambra. La Alhambra principalmente fue un monumento de inspiración para los ingleses de la época, ¿no? Estaban fascinados por ese monumento. De hecho, en Londres existía un teatro dedicado a la Alhambra, ¿no? Inspirado en esa decoración, esos espacios árabes, ¿no? Que tanto gustaban, ¿no? En ese exotismo, ¿no? Como os digo. Y es parte, sí, parte de ese contexto. No sé si la pregunta va por ahí, pero es parte también de ese contexto cultural de aquella época y de inspiración por la cultura islámica en Andalucía. Otra de los comentarios, más que una pregunta, es un comentario de Eva, que además a mí me ha debido leer la mente, porque cuando estáis poniendo al principio las fotos del palacio y estamos viendo esas franjas de color, las que tengo aquí atrás, básicamente, estas de aquí, esas franjas de color albero y rojo, yo que he vivido muchos años en Sevilla digo, esto es igual que el costurero de la reina. Y 2 minutos después estaba Javier explicando que efectivamente tienen mucho que ver, que claro. comparten arquitecto, y la verdad es que ha sido un descubrimiento de lo más grato que un edificio también como de mi infancia se haya llegado a lo que me estáis contando. O sea, es decir, es muy bonito ver que estáis, o sea, que este tipo de cosas generan unión en las experiencias vividas de cada uno, y personalmente yo os lo agradezco. Fernando quería saber, aunque ha habido conversaciones en el chat sobre el archivo de los Orleans Bourbon, que han estado contestando que ese archivo está en la finca del botánico, y querían saber si esa finca, que habéis citado anteriormente, sigue perteneciendo a la familia Orleans Bourbon. Sí, esa finca sigue perteneciendo a la familia hoy en día. ¿Y entonces el archivo es visitable? Es otra de las preguntas que tenemos. Eso es que se intente poner en contacto con la Fundación Infante Duque de Montpensier, y ya que la archivera, pues intente conseguir una cita con ellos para poder ir al archivo. O sea que a priori se puede visitar concertando una cita previa. Sobre todo sí, investigar. Bueno, para una investigación. Sí, sí. Tenemos otra, bueno, son comentarios de cómo es posible que haya llegado hasta este estado y este tipo de cosas que dan como una pena tremenda, ¿no? Ayer teníamos un acto en el que el Hispania Nostra recibía la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de manos de Su Majestad la Reina, y a nuestra presidenta en su discurso de agradecimiento decía que ojalá la sociedad estuviese más concienciada para evitar tener que reconstruir y restaurar, estuviera tan concienciada de tal manera que lo único que tuviéramos que hacer fuera mantener, una cosa en la que has insistido muchísimo tú, Narciso. Sí, sí, porque desafortunadamente si el edificio hoy en día pertenece a propiedad municipal, y si ellos no son los responsables en mantener el edificio, que desafortunadamente se puede sacar mucho potencial a este edificio, pero si desde hace muchísimos años diversos colectivos, diversos partidos, diversas personas, a título personal, quieren arreglar el palacio y nadie, el equipo de gobierno no le da por restaurarlo, rehabilitarlo, desafortunadamente está fatal. Y es que es todo el pueblo que se encuentra fatal. Estamos viendo que el palacio está en esta situación, pero es que al lado actualmente está la iglesia de la Merced, que actualmente está siendo rehabilitada, y el equipo de gobierno está también cargando otro edificio municipal. Es que es todo el pueblo, todos los edificios están en esa situación. Y evidentemente a nivel, sobre todo en este caso que nos concierne más, que es el tema del palacio, hay que intentar hacer algo y sobre todo conseguir algún tipo de convenio, algún tipo de lo que sea, para intentar rehabilitar el palacio. Y por lo menos este es nuestro fin de esta presentación, enseñar a todos la situación real del palacio. Porque pregunta Augusto qué argumenta el ayuntamiento para no poder intervenir en este edificio. ¿Es una falta de presupuesto para su rehabilitación o es desidia absoluta? ¿Cuál es la razón? Hace falta mucho dinero. Hace falta mucho dinero. Hace falta mucho dinero. Efectivamente se ve, con las fotos que se ve, había uno de los comentarios de unas personas que nos está siguiendo a medida que pasaba las fotos y los vídeos, decían esto es un daño estructural, o sea, estaba viendo que efectivamente aquí hay mucho que hacer, pero quería saber yo también personalmente qué uso se le podría dar a este edificio, si se le va a revitar es para darle un uso, qué uso se le podría dar, además del archivo,
para que los ciudadanos de Sanlúcar puedan seguir disfrutando de su patrimonio. Si me permite mi compañero, es un edificio que desde varios puntos de vista ofrece una gran cantidad de posibilidades, principalmente desde el punto cultural y turístico, ¿no? Es cierto que es un edificio que ha perdido todo el mobiliario, todos los objetos de arte suntuarias prácticamente no tenemos. Esto puede ser una ventaja y puede que no. Podemos ver, como hemos visto en algunas fotos, se aprecia perfectamente que son estancias dignas de visitar. Un recinto visitable como otros tantos palacios que hay en toda la geografía española, que se paga una entrada y se accede a ver una visita, un recorrido y mostrar algo, ¿no? Esto serviría para financiar una restauración, ¿no? Por otro lado, y esto sí que es un poquito más aventurarse a otra cuestión, hemos visto que es muy grande el complejo, son muchas estancias, ¿no? Estamos hablando de una ciudad como Sanlúcar, con toda su historia, su población y todo su contexto cultural, no posee un museo municipal. Si quizá, además teniendo en cuenta que se encuentra adyacente un edificio municipal también, como la Iglesia de la Merced, tendríamos un gran espacio en pleno centro de la ciudad, en un contexto cultural de la ciudad muy importante, que sirviera para albergar unas colecciones municipales y como el museo municipal de la ciudad, que ojo, no es que no lo haya porque no haya material histórico-artístico, sino es que no lo hay simplemente. Entonces, como os digo, son varias las opciones que se pueden contemplar. En cualquier caso, como os digo, eso serviría para financiar fases de rehabilitación y demás, ¿no? Fundamental lo que estás diciendo, Javier. Efectivamente, un edificio de esas características y con el estado en el que se encuentra y con la riqueza constructiva que tiene, si se tiene poca capacidad económica, casi lo mejor sería consolidar lo que ha hecho, mantenerlo por lo menos quieto y ir haciéndolo con intervenciones poco a poco, ¿no? porque claro, cuanto más se deje pasar, no os voy a decir nada que no sepáis, cuanto más se deje pasar, peor es el estado. Efectivamente, nos alegramos desde Hispania Nostra que haber incluido este palacio en la lista roja en julio del año pasado haya servido por lo menos para remover un poco las conciencias de algunas de los ciudadanos de allí. Tenemos entre las cosas que comentaban las personas que están en el chat, nos estaban dando ya hasta propuestas de qué poder hacer en ese palacio. Han dicho desde un hotel de lujo, o sea, estaban dando ya, gente ya estaba diciendo que... Hombre, perdóname, Teresa, nosotros viendo de que hoy en día ya las dos terceras partes del edificio son sede del ayuntamiento, también otra parte del palacio se destinó para archivo municipal y otra para biblioteca municipal, ya pienso que otra vez rehabilitar, cambiar toda la estructura del palacio para destinarlo a otro uso, hoy en día pienso que es inviable. Pero sí es cierto que primeramente mantener lo que ya se rehabilitó en los años 90, pero sobre todo la zona que no se ha rehabilitado, que la zona que hemos mostrado, las fotos, que la zona abandonada, como dice mi compañero, se le puede dar muchísimos usos. No hay muchas salas, pero se le puede dar muchos usos y se le puede sacar mucho partido a esa zona de palacio y a la zona administrativa también se le puede sacar muchos usos, sinceramente. O sea, además, otro de los comentarios que decían, entre otros posibles usos, es que simplemente mostrar el palacio merece la pena, como decía Javier, pagar una entrada, aunque sea simbólica, para poder disfrutar de un periodo histórico en el que el exotismo casi nosotros a lo mejor ahora con el mundo globalizado no lo podemos llegar a entender, pero en aquel momento era un símbolo de estatus, era un símbolo de poder y era bueno, es que era un lujo en sí mismo y marca una diferencia y nos puede hacer acercarnos a otra forma de pensar y a otra forma de ver el mundo en el que las distancias no eran tan cortas como las que tenemos ahora. Aunque ahora a lo mejor con el coronavirus y habernos encerrado tanto, nos podemos querer volver a acercarnos a esas habitaciones casi temáticas para poder viajar sin tener que salir de casa. Bueno, no sé si voy a ver si tenemos alguna pregunta más. Antes de cerrar el chat y la conferencia, que nos quedan 5 minutitos. Mira, sí, por ejemplo, Ana Isabel quería preguntar si existe alguna conexión de este palacio con el Palacio Xifré. El Xifré también tardó muchos años en construirse y aparentemente por la dificultad de recrear precisamente estos elementos orientales de los que estábamos hablando. ¿Se conserva el libro de visitas del palacio? ¿Sabéis si hay alguna relación entre ellos? No hay, más que un poco el contexto cultural del Palacio Neomudéjar, muy historicista de aquel siglo XIX, en la que el historicismo estaba a la orden del día. Más allá, yo desconozco si existe alguna relación más allá de esta, más allá del contexto del siglo XIX y de ese historicismo, como digo.
Bueno, estoy leyendo algunos comentarios de gente de Sanlúcar que preferirían que se recuperara como espacio público, o sea, que es lo que quieren, que es recuperar su patrimonio, poder seguir formando parte de la propia historia de su localidad. Yo creo que es un llamamiento y una demanda que tiene todo sentido del mundo, no solo para la gente, pues, de Sanlúcar, sí, sino para el resto del mundo. Y también me gustaría comentar que estoy viendo que aquí entre los asistentes se encuentra uno de los descendientes de Antonio Montpensier, que es Álvaro de Orleans y Borbón. Me gustaría darle las gracias por estar aquí en la conferencia y sobre todo por mostrar interés en la historia de su palacio y de su familia, y sobre todo que a ver si entre todos podemos conseguir fuerza y conseguir que un futuro a corto plazo, más a corto plazo que a largo plazo, este palacio se arregle y se rehabilite y recupere todo su esplendor. De aquí mi enhorabuena de que esté aquí en la conferencia. Una pregunta más que tenemos de María Inmaculada, y es, vosotros habéis hablado efectivamente con el ayuntamiento, está ese movimiento social y ciudadano para que este palacio se recupere, pero la Delegación de Cultura y Patrimonio de Cádiz, la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, ellos podrían tener algo que decir, podríais llamar a esas puertas, haber metido este edificio en la lista roja os está abriendo puertas. Queríamos saber también si la lista roja tiene su lado positivo, no solo de denuncia. Pues la verdad, con el tema del palacio no sabemos la opinión que pueda tener la Delegación de Cultura, pero sí estamos viendo que en Sanlúcar la Delegación de Cultura de la provincia de Cádiz ha aprobado proyectos que han desconfigurado otros monumentos de las localidades, como por ejemplo puede ser las covachas, que está cerca del inmueble, o como por ejemplo lo estamos viendo actualmente con la antigua iglesia de la Merced, que aceptaron la propuesta del equipo de gobierno y están desconfigurando monumentos. Entonces, no sé qué opina en la Delegación de Cultura. Ya. Ya. María Inmaculada también propone, esta es una propuesta que bueno, podría resultar interesante, no sé si viendo el estado en el que está el edificio podría hacerse, y es que Patrimonio Nacional, lo que pasa es que Patrimonio Nacional ahí tendría poco de qué decir. Estoy pensando en voz alta, porque efectivamente es un inmueble del ayuntamiento. Dice que con Patrimonio Nacional realiza un convenio con distintas universidades para que jóvenes ayuden en su restauración y aprendan en el oficio. Supongo que es un poco complicado por el estado en el que se encuentra, pero bueno, por soñar, ¿por qué no? O sea, que la propia gente de Sanlúcar se involucre en la recuperación de su edificio, podría ser hasta bonito, ¿no? Casi poético. Bueno, también es cierto que la zona más noble del palacio en los años 90 fue rehabilitado por una escuela taller, la escuela taller de acceso de Sanlúcar. O sea, que ya hay antecedentes. En los años 90 lo rehabilitó la escuela taller, porque la otra parte lo rehabilitó la Consejería de Fomento, que fue la parte de los pais de la cadena. Entonces, en los años 90 esa parte se hizo bien. Pero claro, hoy en día con una escuela taller se puede hacer. Pensamos que sí, con personal cualificado. Pues, y con todos los permisos pertinentes y todos los seguros, por si acaso. Efectivamente. Esos suelos de cañizo caído dan un miedo. Efectivamente. Efectivamente. Lo que sí necesitamos es que el pueblo Sanlúcar ame su patrimonio, unamos fuerza y que consigamos una vez por todas que todo el patrimonio, especialmente este, recupere todo su esplendor. Pues esperemos que esta conferencia sea otro paso más en esa lucha que estáis llevando a cabo y que además, como han dicho muchos de los participantes, los oyentes de esta conferencia, ha sido muy interesante, ha sido muy divulgativa, ha sido muy clara. Y vamos a terminar, si te parece bien, Narciso, si te parece bien a ti, Javier, con un comentario que me ha puesto Álvaro de Orleans Borbón en respuesta a lo que has comentado, y es que para mantener hay que amar y para amar hay que conocer. Justo con lo que ofrece esta conferencia. Él dice que si recordamos que en Andalucía han impactado por menos 4 veces en la historia de la humanidad, en la misma perspectiva que este palacio, si reconstruimos más en detalle la historia buena y mala de sus antiguos habitantes, tiene mucho y muy interesante que contar. Creo que es una reflexión bonita de alguien que ha vivido este edificio en primera persona, según lo que me ha contado antes Narciso y Javier, y que supongo que sufrirá al verlo en este estado. No sé si hay algún comentario más antes de cerrar. Javier, Narciso. No, yo no.
Que espero que os haya gustado la presentación. Exacto. Y que bueno, que aunque ha sido muy breve y lo hemos resumido mucho, que espero que hayáis podido ver el palacio, la foto que hemos podido y que espero que os haya gustado. Ha servido de aliciente para querer conocer más y para que en algún futuro, cuando esté restaurado, podamos acercarnos y visitarlo, si os parece bien. Nosotros encantados y os lo podemos enseñar. Con la puerta abierta. Fantástico, pues nada, entonces cerramos la sesión de hoy por ahora y recordaros que mañana, la semana que viene, disculpad, tenemos otro Hispano Extra contigo en casa. En esta ocasión viajaremos a Menorca, en la que nos contarán toda la aventura para inscribir la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Yo creo que también va a ser muy interesante, no va a ser patrimonio abandonado en esta ocasión, pero sí un patrimonio que a veces se desconoce. Menorca es muy interesante. Narciso, Javier, agradeceros muchísimo vuestro esfuerzo y vuestro tiempo, y a todos los oyentes por haber estado una tarde más con nosotros. Pues muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.